fue el escenario donde el presidente del hemiciclo, Reinaldo Pared Pérez, explicó las razones por las que no se reunió con los comisionados. Vamos para allá, nuestro presidente, usted se equivoca. Correcto, presidente. Si yo lo recibo, yo lo puedo recibir, pero el día ahora hay un apoyo. Correcto. No usted, y no lo recibe. Exacto. Bien hecho, presidente. Sonia Mateo acusó a las ONGs de usar el tema haitiano como negocio. Porque ellos no están aquí de gratis. Ellos no están en esa institución, no se formó de gratis. ¿Cuánto gana cada uno de ellos? Mientras José Rafael Vargas dijo que la Corte Internacional ni le va ni le viene. El cuco de la Comisión Interamericana para otra parte, porque quien preside esa comisión es un mexicano y el país más violador de esa comisión es México. Luis Sánchez aseguró que la comisión llegó con su informe preelaborado. Y entienden que es República Dominicana que tiene que cargar con esta triste realidad. Durante la sesión de este miércoles, los senadores convirtieron en ley el proyecto que busca ampliar el vencimiento de algunas operaciones de financiamiento interno de corto plazo del gobierno con el Banco de Reservas. La operación es por más de 795 mil millones de pesos. También aprobaron una resolución que recomienda a la Junta Monetaria eliminar el cobro del 1% al consumo con tarjeta de créditos en el exterior. Está motivada en el reglamento de tarjetas de crédito aprobado por la Junta Monetaria. Arelis Ceballos, Informativo Teleantillas. Tiene la palabra el senador Galán.